Noticia de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Trump es una fuerza a respetar en Pensilvania. Amigos, la política estadounidense está llena de polarización, división y enfrentamiento. Los partidos demócrata y republicano se ven cada vez más como enemigos irreconciliables, y los medios de comunicación se hacen eco de esta hostilidad. En este contexto, resulta refrescante encontrar a un político que se atreve a hablar con sinceridad y respeto sobre el otro lado del espectro político. Ese político es John Fetterman, el senador demócrata por Pensilvania. Fetterman, quien se desempeña como senador junior de Pensilvania desde enero de 2023, ha demostrado ser un líder valiente y pragmático, capaz de defender sus principios sin caer en el fanatismo o la demagogia. En una reciente entrevista con el New York Times, Fetterman reconoció la importancia política del expresidente Donald Trump en su estado natal de Pensilvania y dijo que hay algo que respetar en la fuerza del candidato republicano con los votantes en el estado de Keystone, a pesar de una serie de acusaciones. No importa. Soy senador y no estoy seguro de cuántas veces ha sido acusado. Ha sido acusado dos veces. ¿Eso ha cambiado algo? Todavía se ven carteles de Trump por todas partes en Pensilvania, respondió Fetterman al medio. Tienes que respetar su fuerza en todo eso. Estas palabras pueden sorprender a muchos demócratas, que ven a Trump como un peligro para la democracia y la decencia. Sin embargo, Fetterman no está haciendo apología del trumpismo, sino reconociendo una realidad innegable: Trump sigue teniendo un gran apoyo entre los votantes de Pensilvania, un estado clave para las elecciones presidenciales. Pensilvania fue uno de los estados que le dio la victoria a Biden en 2020, pero por un margen muy estrecho, solo 80.555 votos de diferencia. Trump ganó Pensilvania en 2016 por 44.292 votos. Es evidente que Pensilvania es un estado muy disputado, y que Trump no puede ser ignorado o subestimado. Fetterman dijo que cree que existen limitaciones autoimpuestas sobre el desempeño de Trump en el estado, pero también dio a entender que muchos votantes de Pensilvania apoyan el mensaje de Trump, lo que lo convierte en un candidato competitivo en el estado. Trump sería muy competitivo en Pensilvania. Pero Trump tiene que desempeñarse por encima de su techo. Creo que hay un techo duro en Pensilvania que no puede pasar, agregó. Fetterman no está diciendo que Trump vaya a ganar Pensilvania, sino que tiene posibilidades reales de hacerlo si logra movilizar a su base y captar a algunos votantes indecisos o desencantados con los demócratas. Fetterman está siendo realista y honesto, algo que se agradece en un político. Además, Fetterman no está atacando ni insultando a los votantes de Trump, sino mostrando respeto por su decisión y su fuerza. Fetterman no está cayendo en el error de muchos demócratas que han tachado a los votantes de Trump de ignorantes, racistas o fanáticos. Fetterman sabe que los votantes de Trump son personas diversas, con sus propias razones y motivaciones para apoyar al expresidente. Fetterman sabe que la mejor forma de ganarles es escuchándolos y ofreciéndoles soluciones reales a sus problemas, no descalificándolos o ignorándolos. Fetterman también ha demostrado ser un demócrata leal y comprometido con su partido y su presidente. En la misma entrevista con el Times, Fetterman descartó cualquier preocupación por la edad del presidente Biden, quien tiene 80 años y se postula para un segundo mandato. Fetterman afirmó que Biden es agudo y consciente, y que hará todo lo que le pida su campaña para ayudarlo a ganar Pensilvania. Aquí están, amigos, los puntos principales entre los liberales y los conservadores. El senador demócrata John Fetterman reconoce la fuerza política de Trump en Pensilvania, un estado clave para las elecciones presidenciales de 2024. Fetterman dice que Trump sería muy competitivo en Pensilvania, pero que tiene un techo duro que no puede superar. ¿Y tú dime qué opinas? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.